que el general tal que usted consintió que fuera a Rumanía ha tenido entrevistas con los militares de Ceausescu. He dicho, oye, Franco, pues no se preocupe, tan pronto como venga ya le digo que usted me ha comentado esto. O sea, fíjate qué detalle. Manolo, quiero comentar un detalle. El otro día, queridos telespectadores... Y que dimita. Tú fíjate la mierda de... Que dimita. La mierda. Dimitía más gente con Franco que hoy se no bloque. No bloque si no dimitiría en Jesucristo. Mira que pillaron a tío ahí dando unas obras sin firmar, sin nada. Eso es muy fuerte. Tableiro, esas 40 años. Como eso queda 400. Gonzalo, háblale de eso, que es muy fuerte. Que al parecer firmó un contrato por su cuenta de una concesión de unos tableros de publicidad. Y al parecer ahora hay un problema, porque el tipo, el teniente alcalde, Mastín Sánchez Vidal, firmó. Y entonces ahora hay un problema. Uno, que el tío firmó. Y él no tiene, al parecer, firma para hacer eso. Claro, pero alcalde solo hay un. Pero hay un problema, que ahora los otros tienen la firma de él y lo tienen en el abogado el tema. Y van a denunciar a la ciudad orense. Es que voy a decir una cosa, mira. Porque Vidal no va a pagar. O hay otra cosa. O primer tío en Orense, que este era para ser un héroe nacional. El primer tío de político en Orense, que tenía valor de dimitir, había que llevar un estatuto. Sí. No, una festa. Decir, dimitió el Miguel este... El tipo este que estuvo en personal, el primero, el director general. Gago. No, ese no, el primero. Uno de los asesores, el Miguel, no sé qué. Que se no nos acordamos ni qué. Se tuvo que marchar porque quedó asustado. Un tío legal. Un tipo legal. Pues te voy a contar una cosa, ahora hay un problema, porque Sánchez Vidal firmó al parecer lo que no puede firmar. Y lo puede inhabilitar, pero claro, nadie de la oposición lo quiere denunciar porque entre ellos no se echen orden. Pero, Gonzalo, volvemos al principio del origen. Es decir, al final, ¿quién paga en caso de que este tipo... Los ciudadanos de Orense. Entonces, ¿qué? ¿Denuncio? Bien, voy a contar un detalle. Pero es por ciudadanos de Orense, se te ha de... Por ciudadanos de Orense... Aquí no hay responsabilidad política, cojones. Pero date de cuenta, Rafa. No ponga los pies en la mesa, hombre. Gonzalo, joder, ¿qué va a pensar la gente? Pero tú date de cuenta. Tú estás protegiendo demasiado al ciudadano de Orense. Que el ciudadano de Orense dice... Es que yo vivo aquí, soy ciudadano. Vamos a ver, está bien que nos perjudicaría a un grupo pequeño de que miles de votos o tener que pagar un error de esta gente. Está bien, pero la mayoría de la gente votó unos, por lo tanto es que paguen, joder. O sea, que tú no puedes... Pero votaron engañados. No puedes ser al ciudadano irresponsable. El ciudadano es tan responsable como otro que el que... Solo lleven un pelotazo de X millones. De hecho, yo creo que la gente debe ir a votar. O voto tenía que ser claro. Mira, Manolo, que fulano robó tanto. ¿Qué no votó? Tengo una idea. Responsable de lo que te... Ahora tú dices, vamos a ver, el PP tuvo 40.000 votos o 30.000 votos. Hay un tío do PP que meteu mano. Oye, ¿quién votó este señor? Fulano. ¡Zas! Gonzalo, podemos poner... Al final van a joder a tres o cuatro. A medias. Verás como para próxima final. Claro, es como si tú dices, hostia, joder, me cerré, porque tío que no se da pasta. La próxima final. ¿Denunciamos o no denunciamos? Sí, vale. Avalista político, dice Armando Gea. Avalista. Voy a contar un detalle. Mira, aquí el Bloque se está gastando mucho dinero, el Bloque, el PSOE y el PP, en promocionar Orense. Y son en promocionar Siles. Y son unos inútiles que están arruinando la provincia con publicidad que no vale para nada. El Festival de Cine, que han gastado 100 millones de pesetas, no salió en ningún lado. Pues ahora quiero contar una cosa. Resulta que las fiestas... Nicanor sí que es un fenómeno. Resulta que las fiestas más típicas de Orense, que son las típicas de Orense, propiamente dichas, que son el Carnaval y los magostos, que son la fiesta local, esas fiestas no salen a nivel nacional en ningún lado. Y son las que tenían que promocionar estos inútiles. Y te voy a contar un detalle. El otro día, cojones, pongo el telediario y no quieres ver que sale un en el telediario nacional. En el telediario nacional sale un reportaje del magosto del Bierzo. Que estos monos no son capaces ni de promocionar el magosto orensano. ¡Cojones! Pues mira. Y los del Bierzo nos chupan la exclusiva. ¡Cojones! ¡Espera! ¡Cojones! ¡Pero no me hagáis esto! ¡Pero me cago en la leche! ¡Espera! ¡El de las castañas de aquí! ¡Espera! Resulta, y además lo hacen 15 días antes del magosto oficial. ¡Cojones! Nos roban la exclusiva. Por eso yo ahora voy a poner ese reportaje que lo grabé para que los orensanos vean lo indignante que es que el Sánchez Vidal y que el alcalde de Orense, Francisco el Triste, son tan patéticos que hasta nos roban la exclusiva a los del Bierzo. ¡Cojones! ¡Eso es muy fuerte, Gonzalo! ¡Muy fuerte! Tú eres un... ¡Eso es muy fuerte! Tú eres un especialista... Vale, este tío. Tú eres un especialista en Festival de Cine. Pero ahora voy a dar un dato que estuve ayer...
cuantiguo escritor de todos los libros, de todos los festivales de cine, que era José Luis Castro de Paz, que antes daba clase de cine aquí. Cuando estaba PP, todos los años le contrataban un libro del festival. Resulta que ahora de este xente, pues no fixo libro, por lo que sea, libro del festival de cine. Yo ayer quise a me rendir visita a Orense, porque cada vez que ven a Orense, un personaje aquí en Orense, y digo yo, José Luis, cuando estaban los teus, o sea, cuando estaban contra los teus, porque él declara así de esquerdas, resulta que se contrataban un libro del festival todos los años. E ponga bien que mandan los teus, dice, ni libro ni hostia, se dice, oye, y que te conste que el Nicanor ese, porque él es que habla castellano, que te conste que el Nicanor es amigo mío íntimo. O que pase que me dice un cristiano, por libro no había presupuesto. Y sin yo, pero aumentaron el presupuesto, 60 millones de pesetas son 70. Claro, que es cierto que tampoco iba a ruedas de prensa. Pues coita, hey, Manolo. Ahora vou vos deixar con ese couso que pillei eu da Televisión Nacional que gravei, Manolo, ahora me doy cuenta, estou hablando gallego por culpa del vino, yo no entro. Pero escucha, y Manolo, ahora te voy a dejar ahí con todos los espectadores que vean lo del reportaje que grabé, que es indignante. Los del Bierzo nos roban el Magosto, la noticia nacional, porque son unos inútiles los del Bloque y el PSOE, y también los del PP, que son incapaces de promocionar la provincia, porque sinceramente, joder. Yo por 2000 y pico euros que cuesta la subida al Hotel Valley de Benidorm, salen televisiones nacionales. ¿Sí o no, Rafa? Eso es verdad. Y estos monos que se gastan 1000 millones de pesetas al año y no salimos en ningún lado. Y los del Bierzo nos roban la noticia. Eso es verdad. Sale en esa idea que es tuya. Y que le cuesta 2000 euros. Y que nos vamos a una suite en un hotel de puta madre. Y que no quiero contar lo que haces tú por las noches ahí con las chicas. Gonzalo, que si te afeitas, sacamos más votos. Que si me afeito ligo, me cago en favor, que si me afeito ligo. Afeítate. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, Manolo, que es hora. Despídete, Manolo. Bueno, yo ahora, después de tratarlo tan mal, después de ir en contra del personaje, yo solo digo, ¡vivo rey! De Suecia. De Suecia, claro, de Suecia. Rafa, venga. Bueno, hasta luego. Adiós. Espera que salgas tú. Adiós.